Gracias. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Vladimir García de TUDN. Bueno, ¿Cómo ordenar las ideas en el grupo de trabajo que tienen en los, en los jugadores? Usted eh, digerir esta emoción de pasar a la siguiente ronda, pero sabiendo que no hay tiempo para descanso, porque hay que cambiar el chip de inmediato para Cruz Azul. ¿Cómo se siente el vestidor respecto a estas dos situaciones? Gracias. No, El vestidor está bien, sin duda que que hay, hay alegría, pero hay mesura. Eh, estamos contentos de poder seguir avanzando a la, a la siguiente fase, eh, pero es un paso nada más, todavía no, no hemos logrado nada. Y son conscientes de que eh, la dosificación de la carga, de la participación, eh, hay un equipo, realmente el que le toca jugar tiene total apoyo del resto y hoy no fue la, la, la excepción porque... Los que entraron e hicieron un buen partido, los que entraron de cambio entraron muy bien y lamentablemente los que no les tocó hicieron su aporte, su apoyo desde donde les tocó y tratamos de que todos tengan participación. Entonces creo que todos se sienten parte, todos se sienten eh, como equipo y el vestidor en ese aspecto está, está consciente de que fue un buen paso, pero eh, hay que recuperarse rápido porque viene un partido muy importante por la liga y que es Cruz Azul de visitante. Entonces, eh, a recuperarse, a prepararse y a seguir adelante, no queda otra. Profesor, buenas, buenas noches. Después de un primer tiempo que se complicó, uh -huh. quizás demasiado en lo que uh -huh. pudiera haber sido, ¿qué, ¿qué pasa en el medio tiempo? ¿Qué hay como para que el equipo cambiara totalmente la, la cara y de inmediato anotara un gol prácticamente también de vestido? ¿no? Sí, sí, nos costó nos costó encontrar la, la salida, nos, nos costó un poquito el poder generar no encontrábamos eh, los espacios no estábamos precisos en el pase estábamos un poco lenta la salida nuestra pero predecible pero pero en el segundo tiempo pudimos mostrarles algunas imágenes de cómo de cómo se, se dio el primer tiempo y qué podíamos mejorar y lo captaron enseguida y el segundo tiempo entraron con la determinación y con la confianza que que se vio y, y creo que se hizo un muy buen segundo tiempo eh, ante un gran rival, un, un, creo que de la serie de todas es el más duro. Eh, nos tocó un equipo de la MLS que juega bien al fútbol, que tiene, que tiene un equipo no solamente un once sino que tiene muy buena banca. Los que entraron, muy buenos jugadores, y un entrenador que viene trabajando muy bien con ese grupo hace tiempo. Entonces, eh, no fue nada fácil, pero bueno, el equipo mostró la calidad y estuvo a la altura en el segundo tiempo. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Juan Reina de, de Cancha del Norte. Lo que mencionaba sobre su análisis del primer tiempo, ¿en algún momento llegó usted a pensar que se pondría en riesgo para, eh, en caso de que el Vancouver empatara la, la serie y cómo sobrellevar sobre todo el, el encuentro? Perdón, no te entendí la pregunta. Sí, sí, en algún momento llegó a pensar el, el Vancouver llegara a empatar y, y bueno, estaría en riesgo por ahí el digamos que ese, ese tramo del primer tiempo. no 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 realmente en ese, en ese, te puedes imaginar que en ese, en ese momento no pienso en si Vancouver pueda empatar o no en ese momento estamos viendo de cómo podemos eh, generar y tener contundencia a ver que, cómo podemos mejorar qué cambios poder hacer no estamos pensando si Vancouver puede empatar o no estamos pensando en nosotros hacer el gol y ganar el partido Gracias, Alex. ¿Cómo está, profesor Tortello, de ESPN. En el último partido como local, en la liga contra Pumas, se le cuestionó mucho el, el tema de los cambios, que sí, eso había eh, dado un poquito de intensidad al equipo, de peligrosidad. Hoy, los cambios que hizo, todos eh, marcaron un, un rumbo importante en el, en el partido. De alguna forma, entiende que el, que el plantel tiene que seguir con esa constante eh, rotación y con, con esos ajustes en. El de así, así es, es así es, es. así es hay veces que los cambios se dan somos conscientes nosotros que buscamos algo eh, en esa circunstancia del partido de los cambios buscamos algo siempre buscamos ya sea para manejar el partido para ir por el partido o o este o poderlo controlar de alguna manera a veces se dan salen bien eh, y a veces a veces no y quizás yo no creo que los cambios con todo respeto y, y a ver, y, y respeto las opiniones de todos, pero no creo que nos hayan empatado por los cambios. Eh, de repente fueron circunstancias que, que nosotros eh, no tuvimos eh, la marca correcta o, o, o dejamos sacar un centro, no perseguimos al marcador, no le incomodamos. Son cosas puntuales, pero eran los que estaban eh, dentro del campo y los que entraron, bueno, intentaron hacer lo mejor posible y a veces pasa que las cosas no se te dan. No es nada fácil. Cuando entras en, 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 en situaciones eh, complicadas en el partido, pero, pero a veces es así, ¿no? Muchas gracias, director técnico Robert Dante Simulti, del Club Deportivo Tigres, por ser parte de la conferencia de prensa de la Cocca Champions Cup. Muy buenas noches, señor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Recording stop.